Cebolla ahí, a ver. Firmó el Cebolla. Son los colores de Juan Lacaze esto. Es lo mismo de Rambla, pero está firmado por el Cebolla. Bueno, ¿de dónde yo soy de ¿nombre? Beto Esponda. Yo soy Nacho Esponda, el hijo del Beto. Pablo García. ¿Vos? Luis Godoy de Juan Lacaze. Tiago Sánchez. ¿Por ahí? Tiene hoy de Mercedes también. De Cerro Largo, Río Blanco. Río Blanco. ¿Tu nombre? Esteban. ¿Viniste en Argentina y te viniste derecho para acá? Sí, sí. Llovió en la provincia de Santa Cruz, un pueblo remoto llamado Los Antiguos, a 1500 kilómetros más o menos de la Antártida. Así ¿te que... viniste para acá? ¿Sí, solito? Sí, sí. Ya vine para el Mundial pasado, la Celeste, Mundial. Saludos para mi gente de Río Blanco y bueno, para mis parientes que tengo en Melo también. ¡Arriba la Celeste! Hace tiempo, y ya viene esto de Sudáfrica, estuvimos por Brasil y ahora acá. ¿Ya avisaron que nos quedamos Messi? Yo tengo entrada para la final segura, así que match 64. No importa lo que pase, nos quedamos acá disfrutando de Rusia. Sí, claro, mi amor, necesitas para hacer partido, me parece que me quedo hasta la final. Besitos grandes a todos. ¡Uruguay! ¡Uruguay! Más gente en esta previa, Uruguay, Egipto, espectacular. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás, mandá saludos a los amigos, decirle que te aguanten. Saludos a los amigos ahí, arriba, estamos acá. Saludos para la CJ, para la Gitas Group y para las Betes. ¡Saludos! ¡Uruguay! ¿De dónde sos? Mandela Punta del Este. Grande, arriba, representando el Este ahí. ¿Qué es esto de ver la Celeste tan lejos? El segundo mundial es una locura, es una locura. En Moscú era una fiesta y ahora venimos para acá también, toda una fiesta y vamos con todo ahora. Estamos esperando que venga el bombo y vamos arriba. Ramón. Marquito. Otro mundial. Por suerte, sí, lo podemos disfrutar. Qué divino, bueno, pero muy bien. ¿Cómo estás? ¿Son materos? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Arminio les va a dar la oportunidad de tomar mate aquí en Rusia con esta yerba. Pero antes tienen que responder, ¿qué tipo de yerba es? Arminio tiene tres, compuesta, clásica y suave. ¿Cuál es esta, la de celeste, la de color de los uruguayos? Es la que tomamos en casa, negrito, suave. Suave, la que das. La que tomamos nosotros, la que tomamos. Andá a tomar mate, Ramón. Suave. ¡Grande! ¿Te miraste, lo llevas? Voy por suave. ¡Sí, señor! ¡Vamos arriba, la Celeste! Muchas gracias. ¡Vamos, Celeste, Uruguay, va! Vení, vení, Conrado, tengo que contarte algo. Está la penca solidaria del Sanatorio Mautone. Tenés que ir con un juguete a cualquiera de los sanatorios en la recepción del departamento. Allí llegás, adivinás el campeón y participás directamente de increíbles premios. Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. Ahí que los uruguayos son los que le ponen el folclore a la Copa del Mundo. Vamos a hablar con gente que ya estuvo en otros mundiales. ¿Leandro, todo bien? Bien, yo no tengo suma de experiencia, arranqué en Brasil, pero no, eso totalmente diferente, otra cultura. Estamos arrancando, ¿no? Pero la ilusión es muy grande. ¿Hubo renuncias a algo para estar acá? Bueno, el equipo de fútbol que jugamos todos los domingos, nos dejamos ahí a un costadito, pero igual la barra está aguantando allá. Bueno, en el trabajo tuvimos que meter. ¿Querés mandar saludos y vamos a todo el interior? A la familia, a mi hermano, a mis viejos y a sobrinos. Gente Maldonado, enfermo, tercer mundial. Tercer mundial, sí, contento. Vivirlo con amigos, un sueño. Muy distinto Brasil, ¿no? Sí, muy distinto. Brasil tuvo sensaciones muy amargas por momentos con lo de Suárez. El mundial está empezando, ya lo estamos viviendo de otra manera, con otra expectativa. Pero bueno, nada, feliz de estar acá. Eso es lo más importante. Mandamos un saludo a la gente de Ñuque por ahí. Escuchá la promo mundialista que tiene Barraca Maldonado en junio para vos. Andá y adiviná los cuatro semifinalistas y participá de los grandes premios. Un 50 pulgadas Smart TV y 20.000 pesos en materiales. Jugá y ganá con Barraca Maldonado. Llegó al Uruguay FanWin, la aplicación de los fanáticos. Seguí el mundial por FanWin. Desde donde quieras, de tu casa, del ómnibus, del trabajo, penquea como yo. Junio, mes del mundial, mes de Emporios del Sabor. Andá y averiguá por las divertidas y novedosas promociones que podés participar por grandes premios. Un servicio de lunch para 15 personas, un alquiler de salón en Emporios Party y el gran premio. Una TV Smart 50 pulgadas. Yo me voy a seguir comiendo masitas. Otro de los sueños hecho realidad aquí en Rusia. Gracias, Uruguay. Trole y bus. ¿Cuánto hace que no me tomaba? Y me acuerdo de los cuentos de mi viejo y de mi vieja tomando tranvía por Montevideo. Un beso para ellos.
Ya, Uruguayets, miña sabut Marcos. ¿Qué chivia sabut? Ludmila. ¿Qué costa? Tri. ¿Más? ¿Sto? ¿Sto? Ok, ok. Vean ustedes lo que es. Nos salió 75 pesos uruguayos, 3 personas, en trolley, pasiva. El transporte de la población de Caterimburgo. Los tranvías, los metros y los trolleybus son muy usados por las personas, ¿no? Pero también a las personas les gusta caminar por la ciudad aquí de Caterimburgo. Espectacular. Para ver los partidos de Uruguay en este Mundial, yo te recomiendo Las Picadas del Dorado. Jamones, quesos, cervezas, vinos y todos al mejor precio. Anda a la sucursal más cercana de tu casa, juntate con tus amigos para ver Uruguay. El Dorado, la única cadena 100% uruguaya. Dios, ya la gente te reconoce como la mascota de Uruguay nomás. Queda bautizado aquí en Ekaterimburgo. Bueno, te traje el frío, ¿qué querés que haga? Nada, tranquilo, yo te caliento. Así que vamos a ver unos cuantos partidos, vamos a recorrer Rusia. Decime algo, palito. Llegó el momento más lindo. Probar típica comida de Ekaterimburgo. Comida rusa. Vamos a ver con qué nos encontramos. Tenemos un hambre. ...14 grados de temperatura en este momento en Ekaterimburgo. Sopa fría. Espectacular. La sopa típica con el olivas, patatas y sí, pepinos salados. Caliente, sopa caliente rusa. Fuerte, picante. Y ahora vamos a pescado, sí, con hierbas. Una hierba nacional. No hay esta hierba en Latinoamérica. Ucrop. Epa, no me dijiste que era picante. Pescado, pescado crudo. ¿Cómo te parece? Ahora sí, el orgullo de Ekaterimburgo, llegamos sí, a lo más rico. Capelletti con carne de oveja, cordero y carne de vaca. Cerdo. Voy al baño. Pasiva, por recibir. Muy rico todo. Muy rico todo. ¡Bravo! ¡Chao!